Chicos, ¿qué tal, amigos de RRS? Bueno, pues ya estamos aquí en otra ronda más de esta Fanny Cup con los GT3 y los DTM del 21. En esta ocasión 5 minutos tenemos para finalizar. Red Bull Ring, ¿vale? El circuito de el GP. Nada, pues hoy es la ronda 5 y nada, el calendario, los resultados están por aquí, los resultados generales de todas las rondas. Y tenemos a Botti fuerte liderando el campeonato, detrás a Ezequiel terminando, Roberto Gil, Jorge Hernández, Moisés Cantón, bueno, están ahí los cinco primeros, Raúl Racoyote, Chefo Durán, Servidor, Kevin Fernández y Juan Bautista. Bueno, pues la idea básicamente es pasárselo bien, ya sabéis que son está al por dos, tanto el fuel como el desgaste de neumáticos. Y dos carreras de 20 y 30 minutos, ¿vale? Aquí tenéis toda la info y nada, vámonos allá al server, que queda poquito de... Queda poquito de práctica, sesión de práctica. Tenemos por aquí también el chat de voz a Diurka y a Roberto Gil. Hola, buenas tardes. Diurka creo que está haciendo de comer, no sé si estará en algún arranque o haciendo de cena. O cenando, no sé. Y bueno, yo había marcado un 29-0, pero nada, Botti ya ha superado mi tiempo. Básicamente voy con 5 de ala y poco más. Poco más he tocado. A ver, los 80 litros que me pide en la primera carrera. He ajustado las presiones para que en carrera con el neumático caliente esté a 180. 5 de ala y bueno, un poquito la barra antivuelco, bueno, las presiones, el TC como siempre al 30% y el diferencial un poquito también se lo bajo al 60%, pero bueno. Al final has tocado de todo. Nada, pero cuatro cosillas, no se lo toca yo mucho. Bueno, vamos a practicar salida. Y de momento lo que estoy viendo, que no hay mucha gente que está cerca de los tiempos, o sea que la clasificación la haremos como siempre con combustible de carrera. Neumáticos con buena temperatura. Bandera amarilla. Bandera azul. Déjalo pasar desde que No puedas. es Bandera verde. Bandera no es verde una gran con el primer diferencia, sector. tampoco es que te dé un segundo más o un segundo menos el llevar el combustible a tope o llevarlo vacío para la quali. Sí que es verdad que el coche es más nervioso cuando está más ligero y más estable, un poco más estable, ¿no? Cuando va más cargado. A lo mejor medio Dos segundo por minutos para vuelta. finalizar. Bueno, sí, puedes frenar mejor un poco y sobre todo yo creo que se nota a la hora de frenar. Bueno, pues un minutito 40 de práctica. Oye, Roberto, Railroom se ha actualizado, pero yo no he actualizado el server. Igual el programa de server no necesita actualizarse, Vale, ¿sabes? vale, vale. Te estoy enfocando. Saluda, saca la mano por la ventanilla, Roberto. Hola. Ponme musiquita buena de la que me gusta a mí. Ya, eso estaba guay cuando lo hacía. Hostia, Ezequiel terminando en 7 vueltas ya ha marcado un 29-2. Moisés Cantón, David García, Roberto Gil, Raúl Racoyote, Kevin Fernández, Bautista, Chefo Durán, que seguramente mejorará ese tiempo también. Rob, Santi Martínez y Jorge Hernández. Hostia, David García fue el que la lió la semana pasada en la segunda carrera de Nürburgring en la salida. Venía detrás mía, se puso en paralelo y claro, en la frenada dice que perdió el punto de referencia y la lió un poco parda. A mí quiero recordar que en Zolder me hizo un Daipon y estuve poquito
por reclamarlo y al final, bueno, por tiempo no pude reclamarlo. Pero bueno, siempre te queda la duda de si está en paralelo o no está en paralelo. Al final tenéis que tener una cosa clara, que si no estáis en paralelo, por lo menos en las carreras de Red La Race, sesión ha si no estáis finalizado. en paralelo en Posición el momento de 2. frenada, no lanzáis el coche. No tenéis derecho a trazada, ¿eh? Puede trazar como quiera el delante. Ahora, una vez que estáis en paralelo en el momento de frenada, ya cada uno hay que respetarse su trazada. La primera curva de Zolder me hizo pequeño daipón. Bueno, vamos al lío. Suerte, gente. Diurka, ¿estás por ahí? Diurka está a tiempo de Bandera salirse amarilla. del arranque y meterse en la carrera. Venga, vamos al lío. Esa jodía, ¿eh? Esa última curva. Bueno, tengo ahí en el radar a Boti, el La coche mena de con Boti. garrapato. Lo Pues. mi bot. Dice. La mena con garrapato va a dar el one about stops coming in out slowly. Uf. Domenico Perrupato, ¿qué tal? Muerto tiempo. Bueno, Alessandro Botti, 0,2, 0,1. Manteniendo la distancia con el piloto italiano que lleva el Ferrari. Me está quitando todos los sectores morados. Ya está al 0, 0,1. Vamos a marcar exactamente el mismo tiempo. Yo creo que él lo va a mejorar. Sí, lo va a mejorar por 3 o 4 décimas. En esta última Ahí vuelta que has tenemos otro hecho test. tienes un tiempo de 1:29.36. Bien. 29-0 ha marcado Alessandro Botti, piloto del Team Balas. Has hecho rápido. Bueno, yo creo que no voy a mejorar ya el tiempo. Ahí tengo ahí a mi escudero justo detrás. Seguramente me vendrá mejorando los tiempos el mariquita. Nah, 29-3 está bien. En sesión de práctica he bajado al 29-0, pero. Ezequiel. Pues no sé si voy a tener yo otro intento. Uy. 3-4. Eres rápido en el primer sector. En el segundo sector pierdes 2 décimas de tu mejor Madre mía, venga todo el tiempo. mundo, En el ala. tercer sector. ¿Quién es el escudero ahora? Joder. Qué mariquita. Oye, yo me salgo del Discord. Esto es una mierda. Esto es una puta mierda. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Pues he mejorado bastante en el último sector, pero claro, no me ha valido la vuelta. Te digo una cosa, ¿tú sabes que voy con el control de tracción entre el 0 y el 20? Sí, okay. Sí, es que lo voy a hacer a terminando, digo, toma por culo. Y está entrenándolo yo, sí, ¿sabes? Es más jodido, pero
Si le pillas el truco, Sí, es... yo tengo un poco de tacto y lo llevo entre el 20 y el 30, pero ya más No, bajo a no. cero lo tengo en algún trozo, ¿eh? No. Ah, vale, que vas ¿Sabes? cambiándolo. Sí, un poquito. Pero que lo vi y el cabrón lo hace, pero es que lo hace 3 o 4 veces por vuelta, ¿eh? O sea, es muy fuerte. Tío. Claro, si lo tienes cómodo, lo podéis cambiando. Eso es. Voy a ver la gasolina. Ahora tengo. Eso iba a ver yo. A mí me pide 75 litros, pero yo le voy a echar 80. Sí, yo creo que era 70. Sí. Un poquito más. Pero en control de tracción hay que tener cuidado, sobre todo si lo llevas bajo, pues los pianos se nota bastante en las curvas cerradas que tienes que traccionar fuerte. Sí. Pero lo que problema es que como no esté muy recto el volante, te vas a tomar por... Sí, no, eso está claro, eso aprendes también a frenar mejor y a enderezar el coche, ¿sabes qué te digo? A Sí, direccionar el coche frenando. 75,5. Sí, eso es. Y a prepararte más, mejor la salida que la entrada en curva. A ver, yo tengo que aprender ya. Yo estoy saliendo con el embrague. Es que no tengo embrague. ¿Y cómo sale? Porque pues apretando a saco. Salida libre, a fondo. Apretando Bandera a saco amarilla, otra. atento. Frenos fríos, ve con cuidado. Bandera verde, pista libre. Y voy a practicar la salida. Yo también. Atento, bandera amarilla. Esto La primera termina en curva. 2 minutos. Espero que no Manual haya ninguna principal de coche, cafrada. bandera verde. Y es que como salgo como el culo con el Callaway, pues siempre se me pone alguien paralelo o me gana posición, ¿sabes? Sector 1 con bandera verde. Tengo yo aquí mejor tiempo de vuelta 28-4. Tío, estos tiempos. 28,4, hijo puta, yo 28,9. Sí, puede ser de arranques. Claro, esto tiene que ser del arranque del año pasado de alguna actualización, ¿no? Antes de. A mí me cuesta mucho adelantar, tío. A Tío, cualquiera, ¿eh? A cualquiera. Y En casi el en cualquier sector 3 circuito. han sacado bandera amarilla. A todos, si Bandera ese limpio es amarilla en el complicado, ¿eh? sector 1. Complicado. Si no falla el de delante, que justamente el problema es que sabes que estamos, qué problema Primer estamos teniendo sector aquí. con bandera verde. Que los que hay que adelantar son muy buenos también. No, que Bandera amarilla. estamos, claro, que Atento. estamos todos en la misma, más o Ese es menos el en el problema mismo nivel. real. Claro que es más complicado porque somos, o sea, somos los que estamos, coincide que estamos en la misma, más o menos al mismo tiempo, entonces se hace más complicado todavía. Y encima, fíjate que no falla Bandera nada, verde, tío. todo Te digo, limpio. no está rápido el Bandera momento, pero verde es que en no el falla. tercer sector. Entonces, estás igual. El otro día para adelantar a Batista, Salvado en el yo sector me la vi 2, pegar de 6, bandera va amarilla. lento. Bandera Pero es amarilla. que, si no falla, no le puedes meter el coche casi ninguna. Te intentas meter el coche, pero no puedes. Ya. Entonces. Oye, yo me voy a salir del Discord. O sea, además se te Yo escucha también, yo fatal. también, yo también. Venga, suerte. Venga, tío. Ha Bueno, finalizado pues la vamos al lío. sesión, el cuarto. El cuarto salgo, ¿no? Bueno, está bien, no está mal. Esperemos que no la cague, que mientras no la caguemos y nos lo pasemos bien. La ronda 2 la hicimos como el culo y la ronda 3 también con muchos incidentes, tío. Y no mola. La ronda 2 fue caótica. Bueno, configuración del coche. 80 litros, con dos huevos. Y luego le podemos meter hasta 120. Vale. 80 litros, venga. Ahí vamos. A ver cómo salimos.
Bueno, importante. Salida, concentrarse, no patina demasiado, van a perder muchas posiciones, se nos pondrá alguien paralelo seguramente. Vamos por el interior. No es la trazada que más me gusta, pero bueno. 20 minutos. Vamos, tío, a hacerlo bien. Verde, bandera verde. Me he dado, no sé si ha sido con Chefo. Visus 00. Hombre, Jesús. Buenas, Raal. ¿Qué dices, tío? Visus 00. Aquí estamos en Red Bull. ¿Cómo va eso? En la Fanny Cup. En ronda 5 ya y aquí en Red Bull con los GT3 y los DTM del 21. Están bastante divertidos y ahora mismo tengo delante a Roberto Gil, que va muy bien, va con el mismo coche que yo. Y Botti ha salido primero, Ezequiel liderando. Digo, Ezequiel acechando ahí a Botti. No me puedo despistar tampoco, que traigo a Chefo bastante rápido con el Audi. Y nada, de momento buena salida. Hemos perdido posición, creo que sí. No. Salíamos cuarto. Y ahí, pillando todo el rebufo de Roberto. Así podemos meterle el coche. Visus 00. Dice. Justo el domingo fin de pasado me tocó correr en esta pista, mismos coches, un desastre, jajaja. Visus 00. Dice. Y ahí parece que voy. 5 o 6 trompos. Incidente, no. Vale. Bueno, primer intento y fallido. Sí, hay que tener cuidado. Yo ahora mismo estoy en modo ataque, a ver si puedo coger a Roberto. Por detrás está Chefo en segundo, no me puedo despistar tampoco mucho. Botti y Ezequiel también están en. Alessandro, Botti y Ezequiel terminando también están en batalla, Visus 00. Ah, Roberto está rodando muy bien. De momento si vamos no sabes los 4. Cómo se inestabilizaba el Pou si enfrenará a una locura. Visus 00. Dice. Bueno, Fran, tengo que salir, te dejo, buena suerte, un abrazo. Venga, Jesús, es que estoy concentrado, tío. Se apoya un poco en mí y Botti. Yo creo que no ha sido nada. Pero estamos con buenos tiempos. Chefo está ahí detrás también. No nos podemos despistar. Vamos a un punto.
Estás conduciendo muy bien. Con todo el rebufo de Botti. Qué leñazo se ha llevado el Roberto, tío. Bueno, me ha dado él por detrás, pero es que claro, estamos aquí y no podemos. Esa curva por el exterior es muy difícil. Bueno, carrera, joder, bastante complicada, ¿eh? Pequeño fallo y adelantamiento de Roberto. Muy buena. A ver si alcanzamos a Botti. Bueno, buena batalla la que estamos teniendo, ¿eh? Espectacular. El sector 2 ya tiene bandera verde. A ver si no le pudiera. Si pudiéramos no perder el rebufo sería estupendo. Parece que se ha quedado, yo también me estoy quedando con respecto a Botti, estamos distanciándonos todos un poco. Parece que Chefo ha tenido algún incidente, yo creo que cuando ha hablado antes Krechev era por Chefo. Tenemos la mejor puerta, 29.8, tenemos margen de mejora todavía. Si hace falta. Ezequiel tampoco es que vaya excesivamente rápido, pero va sin cometer ningún fallo. Que de lo que se trata. Bueno, 11 minutos todavía. Sí, ahí vamos a mejorar nuestro tiempo de vuelta y a ver qué tal. Mira, mejor tiempo de vuelta. Wow, ahí casi se nos va, ¿eh?
Boa, Boti va perfecto. Y Ezequiel igual. Van 5 mete un fallo, rodando muy bien en muy buenos tiempos. Venga, Roberto, ¿qué te has quedado ahí atrás? Klaus Martin. Dice. Vamos. Vamos, vamos. Ah, muy complicado, ¿eh? Yo creo que vienen esta gente sin entrenar o algo, porque no me explico yo que esté aquí rodando con un bote y como que esté terminando. Uff, ahí ya me ha dado dos calambrazos el coche. Klaus Martin. Tengo que tener cuidado con eso. Te veo más apretado que los tornillos de un ya, ¿eh? Calla, calla. Cuidado, tío, se te va de atrás y la palmas. A Roberto ahora lo tenemos un poco. Tenemos bastante distancia con respecto a él. Buah, ahí con el piano. Metadine Río. Vaya calambrazo, está teniendo problemas con los neumáticos, no sé con qué, pero está teniendo muchos problemas. Klaus Martin dice: el italiano le va a partir a muñeca el Ferrari. Ya te digo. Va muy bien, tío. No hay manera de adelantarlo. Guay, se le ha ido un poco. Va al límite, si es que. Que va perfecto a Ezequiel. Buah. Tengo que contravolantear mucho, tío. Si arriesgo, al final es contraproducente. Mierda, se me ha ido el coche, tío. Me he puesto yo también nervioso. Es muy difícil, ¿eh? Adelantar a Boti es muy difícil. La primera curva me la estoy jugando en cada vuelta. Y el caso es que me veo con ritmo, tío. Vaya patinada. Ah, estamos todos mejorando tiempo, ¿eh? Lo bueno es que no se me van. En esta curva yo creo que la hago un poco mejor que Boti. Siempre me pego.
Venga, a ver si pudiera distanciarme un poquito de Boti y acercarme a Ezequiel. Uf, no sé lo que me ha costado, tío. De hecho, todavía lo tengo ahí pegado. Y no me quiero confiar porque ahí se ha pasado de frenada, pero bueno, no ha perdido tiempo. Vete con cuidado para que no te adelante. Ya no le estoy cogiendo el rebufo, ¿eh? Venga, ahí parece que me acerca un poco y me he distanciado de Boti. Antes de nada, quedando puerta. Otra vez. Posición 2. Joder, con coincidentes, tío. Buah, carrera súper divertida, ¿eh? Aquí, primer nivel. No es normal. Hay que luchar por la carrera. Bueno, lo importante ahora es no cometer ningún fallo. No distanciarme de Ezequiel, que tengo su rebufo, me está beneficiando bastante. Esto finaliza en 2 minutos. Ahí, si me mantengo así, yo creo que Boti no va a cazar. Dos puertas. A ver el McLaren cómo corre. Buah, y Boti detrás, ¿eh? Alessandro Boti justo detrás. No hay que despistarse lo más mínimo. Klaus Martin dice: más tenso que una cometa en el catre. Uf, calla. Fui Boti detrás, ¿eh? Cuidado que viene Boti. Qué mal. Atento, queda muy poco con Klaus Martin. Dice: ahora sí. Qué va, no tengo el rebufo. Tengo el rebufo, pero no me llega. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. No lo veo yo en qué curva puedo primer sector, intentar. Es que no tengo el paralelo, tío.
queda muy poca gasolina. Buah, vaya. Vaya contrabalanceada que tiene que hacer ahí. Bandera amarilla en el sector 2. Bien hecho, has hecho podio. Klaus Martin. Guau, de locos. Buah, vaya carrero. Buah, carrerón, pero carrerón. No me veía yo ahí adelantando a Alessandro Botti. Eso es que no ha llegado sin entrenar, está claro. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Que no todos los pilotos son rápidos en todas las pistas con todos los coches. Hay pilotos que son por gusto, les gusta, a lo mejor no les gustan los fórmulas. A mí no me gustan los fórmulas. Bueno, pues yo no creo que sea muy rápido en fórmula. Aquí tampoco, pero en fórmula menos. Y hay circuitos que se te atragantan, hay circuitos que se te dan mejor o te gustan más. Dios, vaya carrero. Buah. Ha estado muy guapo, la verdad. Bueno, ahora tenemos. Esta ha sido la carrera de 20 minutos. La verdad es que nos vemos fuertes, ¿eh? Nos vemos ahí para intentar meterle el coche con el rebufo. Por lo menos con el rebufo vamos a la par de Ezequiel. Y a Botti hemos tenido la suerte de poder adelantarlo ahí. A mí se me ha hecho eterno, la verdad. Me ha costado mucho adelantar a Botti. De hecho, lo hemos intentado en varias curvas y. Bueno, quedan 3 minutitos de warm-up. Voy a mear, ¿vale? A ver quién hay por aquí. Chefo. Chefo, yo creo que va a salir a pista. No sé quién saldrá. Bueno, ahora vengo. Voy a mear. La verdad es que espectacular carrera que hemos tenido, Yo me lo he pasado muy bien. Hemos salido cuarto, hemos conseguido adelantar a Roberto Gil. Luego, bueno, con Roberto hemos estado intercambiando posiciones, iba muy bien también. Pero parece que ha llegado un momento en que ha tenido algún pequeño susto, no sé. Pero se ha distanciado un poco. Y con Botti hemos tenido una batalla espectacular también, hemos intercambiado un poco las posiciones y muy difícil adelantar a un piloto tan rápido.
Y bueno, con Ezequiel no he tenido pantalones de... He intentado meter el coche en alguna curva, pero qué va. Va muy bien Ezequiel, ¿eh? Igual si hubiera habido dos o tres puertas más, pues tiene algún intento más, pero bueno, no te garantiza nada. Muy buena batalla, me lo pasa muy bien, la verdad. Bueno, a ver, conducir. ...114, 115 vamos a poner, venga. Configuración del auto. 115, ahí está. Va muy bien, no sé las temperaturas y las presiones de los neumáticos, tampoco me he fijado al final de la carrera, que es cuando la sesión ya ha finalizado. Te puedes sesión fijar en eso. 3. Creo que más o menos iban a 180, igual 179, 100, bueno, pero más o menos iban bien. Y rodar rápida, hemos rodado hasta las últimas vueltas, creo. Bueno, ahora salimos noveno. Delante tenemos a Botti y detrás de Ezequiel terminando. Seguramente perderemos posición con el McLaren, que sale muy bien. Y vamos a intentar defender la posición con Santi Martínez o Chefo. Chefo también va bien. Con el Audi, madre mía, nos van a pasar todo ya ahora. Bueno, 115 litros. Y venga, a conducir. Bueno, a ver si esta carrera no es tan estresante como la primera, porque la primera no vea. 30 minutos. Vamos, tío, a darlo todo. Ya a fondo, venga. Bueno, parece que él ha salido como un tiro. Bandera amarilla, atento. Bandera verde, pista limpia. Sector 3 con bandera amarilla. Tercer sector ya en verde. Sector 1 con bandera verde. Bueno, muy buena salida estamos teniendo. Del noveno al cuarto. La verdad es que la primera curva la hemos hecho por fuera, pero creo que no había otra escapatoria, vamos. Había demasiado pelotón ahí. Vale, tengo delante a Kevin, a Rob. Ezequiel Serminando también viene por ahí detrás ya adelantando. Bueno, a Kevin ya lo hemos adelantado y ahora que nos queda Rob. Mira, Roberto Gil parece que ha adelantado a Ezequiel Terminando. He hecho un pequeño dive bomb. Yo creo que no estaba mal paralelo en el momento de frenada, pero bueno. A ver si pudiera dar caza a Botti. Bueno, me pone que tengo que ahorrar, ¿no? Pero me va a sobrar poquísimo combustible, ¿eh? Voy muy, muy, muy justo. Pues lo dicho, me vendría muy bien acercarme a Botti. Nada, para tener un poco de rebufo, aunque no le intente ganar la posición, pero para tener rebufo.
y así seguir manteniendo distancia con Ezequiel, Roberto Gil en compañía. Tienes que ahorrar, 0,3 es muy poco, Claro, pero ¿cómo se ahorra sin perder tiempo? Pues no lo sé. Sí, dejando de acelerar un poco antes. El de delante se va distanciando de ti, estando ahora 1.7 segundos. Bandera verde en el segundo sector. Delanteros con mucha temperatura, neumáticos del lado derecho. Bueno, bueno, 1,3 está bien, esa distancia está bien. De momento no tengo a nadie por detrás y queda mucha carrera todavía. Vaya hombre, todo incidente. Estoy intentando ahorrar un poco. Ezequiel lo veo ahí a 4 segundos. Has perdido una décima en el tercer sector. A Botti parece que le estoy recortando poco a poco. Sin intentar ir demasiado rápido. Y Ezequiel lo tengo a 4,4, o sea que. Que hay que ir contemplando todas esas opciones. ¿Qué tiempo será la mejor puerta rápida? Bueno, a ver, Botti va muy rápido. Ahora yo creo que vamos a hacer la vuelta rápida de la carrera. 29.7, está bien. Y ya le vamos diciendo a Botti que estamos aquí. A ver si pudiéramos perder, no perder el rebufo. 7 décimas está muy, muy justo, ¿eh? Ezequiel a 5 segundos se está entreteniendo con el tráfico, luego ya empezará a recortarnos seguramente. Batalla, en plena batalla está Kevin con Ezequiel. Kevin, que la verdad es que es duro de pelar. Y Ezequiel se estará subiendo por las paredes. Y lo vemos casi en paralelo. Casi no en paralelo. Venga, ahora parece que tenemos un poco de rebufo. Puesto 2.
Bueno, Ezequiel, después de la batalla con Kevin, está a 7 segundos. En el primer sector, bandera y yo creo que ahora, a partir de ahora empezará a recortarnos distancia. Estás perdiendo tiempo. Tienes que pasar. Está rodando muy bien, Boti. No está teniendo fallos apenas y está rodando muy bien. Me voy a quedar aquí. A no ser que lo vea muy claro, no le voy a meter el coche. Estamos rodando bien. Y así puedo ir yo a rebufo de alguien y. Me pide. Me sobra un litro, me pone, pero. Lo veo ajustado. Y ya si veo que Ezequiel empieza a recortar tiempo, si se acerca a menos de 6 segundos o 5, pues sí empezaré ya a tirar el coche a Boti. Pero de momento estamos rodando bien. Le mostraré el coche para que él esté en tensión y. Y sea más minutos de desgaste. Vamos muy a la par. Yo ahora porque estoy teniendo rebufo, pero si no. Mira, Ezequiel ya está rodando en nuestros mismos tiempos. Mientras esté rodando en nuestros mismos tiempos, la verdad es que es difícil rodar también por debajo de 29 y medio, 29 hertz. Bueno, bonita batalla la que estamos teniendo también. Yo juego con el tiempo. Ya sé que queda todavía bastante minutos de carrera. Ahora vamos a llegar a la mitad de la carrera y bueno, ya tendré oportunidades de. Primero mantenerme. Y mantener la distancia con Ezequiel, que viene fuerte también. Responde también el Ferrari en las últimas vueltas con los neumáticos, los errores que comete Botti, si comete alguno. Sigue presionando y encontrarás una oportunidad. Bueno, Ezequiel no puede mejorar nuestros tiempos porque nosotros llevamos rebufo de Botti. A partir del minuto 15 más o menos ya vamos a empezar a intentar tirar el coche. No sé yo si esperarme más. Yo me esperaría al minuto 10. Que tenga menos neumático y que Ezequiel todavía esté a 6 segundos o así.
tengáis que adelantar hasta el día que lo sea. Estaba para entrar un poco nervioso para que tenga algún fallo, pero que va muy bien, va muy bien. Además, si entramos en batalla, fijaros, ya Ezequiel ya se está acercando un poco. Ahorra combustible ahora para atacar luego. Sí, pues eso, yo estoy intentando levantar un poco antes la frenada, pero es bastante difícil. No sé él cómo irá de goma, cómo irá de chofa. Guay, me salí un poquito. Si es que ya apretan más. Yo creo que es tontería, ole. ¿Ha pasado algo? Sector 3. No, es que fíjate lo que pasa por la plataforma. Bandera verde, todo libre. Estás a mitad. Venga, de pues nada, pues no ha tenido ningún problema mecánico, seguramente. Así que ahorra la gasolina que puedas. Estás liderando. Se te ve bien. Mantente así. Venga, pues yo creo que 14 minutos. Jefe. No vamos a ir a la defensiva, pero bueno, vamos a defender posición. Claro, si es que estábamos rodando ya al límite, tío. Si yo tampoco quería apretar más por lo mismo. Si es que eso, que va al límite. El que se posiciona detrás de ti está a un tiempo de 3.3 segundos. Venga, ahora tenemos a 3 segundos a Boti. A ver si pudiéramos mantener esa distancia. Has gastado la mitad de combustible que tenías. Yo ya empiezo a notar los neumáticos, ¿eh? Yo creo que a Boti eso le habrá pasado también por lo mismo, por los neumáticos. De hecho, yo aquí me había llevado ya un susto. Madre mía. Carrocería muy tocada. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Qué putada. Por desconcentrarse y hacer gilipollas. No sé lo que pasa. Uy, Chefo por detrás, Roberto Gil por delante. No veo, al final me ha pasado algo parecido como lo de Boti, pero. Ah, cómo me responde el coche. Desconcentres, pónselo difícil. Un poquito raro, pero no va mal del todo. Voy con el volante torcido. A Roberto no creo que lo coja ni de coña. No veo muy bien tampoco.
a tener que defender de Chefo, que trae rebufo, viene fuerte. Yo tengo el motor tocado. Roberto lo tengo a 3 segundos. No creo que pueda. Bueno, yo ahora sí que llevo el coche de Batman, de verdad. Todo arrugado. ¿Qué es lo que tengo dañado? Suspensiones, claro. Así que voy como el culo. Aerodinámica, claro. No veo una mierda, de verdad. Ezequiel lleva el rebuff. Creo que lo deja espacio. Buena batalla la que estamos teniendo aquí también con Chefo y Raúl Racoyote. Una pena que se me haya roto el coche, esa salida de pista. Bueno, pero es que así son las carreras, claro. Una carrera de 30 minutos tienes que estar. Lo veo bastante difícil de llevar. Pues que cuando pilla un bote, un salto o algo, se me descontrola mucho. Tiene rota la suspensión y si estoy en curva o lo que sea, pues. No llego, no llego. Me falta motor. Me falta motor. Venga, a intentar devolverse. Bueno, bastante complicado, sí. Es que fíjate, pilotazos que hay aquí en mitad de la tabla. No consigo cogerle rebufo y comerle distancia. Al contrario, me distancia, ¿no? Bueno, es lo que tiene de llevar el coche dañado. La verdad es que cuando he visto el muro, ¡joder!
Bueno, pues estoy viendo que Moisés me va a adelantar seguramente, viene más rápido que yo. Bandera verde en el sector 1. Y Rob Rob yo creo que también, ¿no? Quedan 6 minutos, me puede adelantar mucha gente todavía. Que no te adelante, defiende la posición. Bueno, pues si ya tenemos fallos de conducción también, pues... Vamos a ver si nos podemos quedar aquí con Rob Rob y con Mesa. Pues me cuesta mucho llevarlo por la zona. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Me cuesta mucho. Pero bueno, sigue siendo un poco divertido. Y ya la semana que viene será la última en Hockenheim. A ver qué tal se nos da. Ya es como termina ese campeonato entre Ezequiel y Botti. Botti, no sé, tiene todas las de ganar, pero no sé, en esta última ronda a ver los resultados, los que son. Bandera amarilla. Bandera verde. Tío. Bandera amarilla. Bandera verde. Ya 18 incidentes, madre mía. Madre mía, 20, qué vergüenza. Bueno, me cuesta mucho llevarlo por la calzada. Me colé. El de delante está aumentando la distancia y te saca un tiempo de 2.2 segundos. Eso ya lo sé yo, si... Estoy intentando terminar la carrera, por lo menos. Joder. Claro, ya sin neumáticos y ya sin historia. ¿Cómo lo termina? Mira, este que está para que se termine la gasolina. Neumáticos. Ya, pues... con mucho uso. Roberto segundo, ¿no? Joder, tío. Me hubiera gustado estar ahí. La primera está muy guapa, ¿eh? Por lo menos no he roto. Bueno, me va a costar mucho llevar el coche a meta. Que ahí la primera curva siempre me escupe un poco el bache para afuera, la puta suspensión rota y finaliza en dos me saca el off track. Es que me paso de frenada siempre, no tengo aerodinámica, no puedo frenar bien ahí, creo que es por eso. Y
Aquí es que me cuesta llevarlo hasta el resto. Sí, ahora me sobran 5 litros, claro. Bueno, 4. 4 de goma, ¿eh? Estoy viendo los neumáticos y tengo uno que tengo 4% de goma. Pero no sé si voy a llegar. Ah, eso puede ser por la suspensión, porque el otro... Puede ser por la suspensión, puede ser, no sé. Uno de goma, no, no voy a llegar, ¿eh? Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse. Última vuelta. No voy a llegar, tío. La mierda, la goma esa, 0%. Con 0 de goma. Hostia, Chefo y David han tenido que abandonar, vaya putada. Vale, pinchar. Bandera amarilla, atento. Bueno, vamos a terminar ya que estamos aquí, ¿no? Pinchado. Bandera verde, pista libre. Coche, por lo menos llevarlo a base de vuelta. Está guapísimo, tío. Mira, Roberto ya ha llegado. Claro, me voy para allá porque no tengo cómo. Qué desastre de segunda carrera, pero bueno, la primera está muy bien, me ha pasado bien. Y la segunda también, la segunda tenía un momento que no está muy guapo. Esto ha terminado, fin de carrera. Bueno, pues nada, al final he ganado Ezequiel. No, a ver, carrera 2. Botti, Ezequiel y Roberto Gil. Muy buena. Bueno, Roberto ha llegado justo por detrás de Ezequiel. Bueno, gente, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Ya la semana que viene echamos otra carrerita y será la ronda 6. Venga, un saludo, gente. Hasta luego.